sé, no se espanten por ver esta cara, pero pues resulta que me di a la tarea de decir qué voy a hacer en el siguiente video, de qué se va a tratar, qué es lo que les puedo mostrar a mis queridas seguidoras y seguidores, que yo sé que como que mucho no les va a interesar a los hombres, pero a las mujeres que nos interesa arreglarnos, pues sí. El día de hoy, como dice el título del video, voy a hacer un tutorial de maquillaje lo más rápido que se pueda para no quitarles mucho el tiempo y pues lo pongan en práctica. Y más que nada, puede ser, no sé, a lo mejor que aprendan a aplicarse la base, hacerse un maquillaje entre comillas natural, porque para hacerse un maquillaje natural, obvio, nada más necesitarías el polvito y ya se acabó. Pero en mi humilde opinión, pues uno tiene que meterle pues producción. Cuando te vas a arreglar, pues arréglate bien, mija. Total, ya te estás un poquito maltratando la cara, pues no tiene nada de malo. Empecemos y les voy a mostrar aquí los maquillajes que yo utilizo. Estos que son unas sombras que me mandaron de esta marca que acabo de comprar, que se llama Jounique. Y que, bueno, aquí están las sombras, las cuales pues son como las básicas, ¿no? De los, nos vamos de los cafés a las tendencias de café hasta el más claro. De este lado, bueno, tengo el... acá. Tengo el rubor que me encantó, que es el blush. Está divino en color rosita. Muy, 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 muy lindo. Y pues tengo las bases de Jounique también, que tengo esta que es como clara. Ahí está. Tengo esta, su nombre es Velour. Y está esta otra que también la combino porque me gusta combinar una clara y una más oscura. Acá tengo labiales, esta es otra base que también, pero estoy utilizando. Pero en realidad, este que también me encantó, que es el corrector, también de la marca Jounique. Y este pues es un mi contour y este es de MAC. Tengo también este sellador que compré que me gustó mucho, es de Revlon. Esto está más fácil de conseguir. Y pues este tiene como brillitos, que porque según esto te ayuda a que no estés tan brillosa cuando estés en las fotos o cosas así. Pero bueno, la idea de este tutorial es mostrarles la marca que compré, que se llama Jounique. Que por cierto aquí va a aparecer la página donde lo compré, que fue en Instagram. Que la verdad me pareció muy buena idea comprarlo porque son minerales. Entonces creo que me están ayudando bastante en la piel. Digo, a pesar de que me ven por ahí uno que otro barrito, es porque ya me había acabado mi crema que me manda el dermatólogo. Y pues ya me urgí a comprar la otra y por fin la compré. Ya la tengo otra vez, me compré un cepillito para limpiarme. Pero bueno, sin tanta palabra goma, empecemos. Bueno, chicas, yo voy a empezar. Bueno, casi siempre me gusta empezar por los ojos. Entonces, para empezar por los ojos, agarro mi corrector y me lo voy a poner en la parte de arriba, porque ahí es donde vamos a poner las sombras y esas cosas. Entonces vamos a poner corrector en la parte de arriba. El maquillaje que les voy a enseñar el día de hoy sí está entre... Sí, sí me arreglé, pero no mucho. O sea, no tan de noche, ¿saben? Pero sí es como para arreglarse. Yo voy a utilizar este como pincel que pueda expandir pues la base. Literal no sé cómo se llama, pero bueno. Voy a utilizar este. Yo creo que por ahí lo deben de tener alguna de ustedes. ¡Ay, Dios mío! Sí tengo barriga. Pero bueno, eso es para que vean que todavía soy una puberta. Guardo esa alma de adolescente. Esta la estoy aplicando por el medio de aquí de... Ahora sí que donde abre el está lagrimal y también hasta arriba de mi ceja. Después de que ya veo que está como blanco, así como se ve ahí. Okay. Voy a aplicar lo que es el polvo para sellar lo que acabo de poner, ¿no? Entonces voy a agarrar una brocha mucho más grande y voy a ponerme este de Revlon acá arribita. ¿Por qué ocupo este más claro? Pues porque no me gustaría como que me quitara el color. Les recomiendo mucho un tip muy lindo. Es que si tienen, por ejemplo, la oportunidad de comprar algún sellador, si su base es muy clara, pues cómpralo algo claro o con un poco, un tono abajo del tono de maquillaje que están comprando. Si lo quieren, yo siempre ocupo más claro aquí, más oscuro acá. Si lo quieren, como más oscuro, pues entonces compren una base clara para que cuando se haga como el color de hacia tu piel, no se vea como una plasta de maquillaje, sino que se vea como uniforme a tu tono de pecho y de cuello, ¿no? Ya después de que apliqué en mi ojo, la parte del párpado, pues mi corrector y eso, bueno, ahora voy a agarrar lo que son las sombras
y voy a aplicar en todo el ojo el claro, que voy a ocupar este que está aquí, ¿ok? Voy a agarrar este, quitamos exceso y lo voy a aplicar en todo el ojo. Todo el ojo. Este make-up es como para el día. Bueno, ya que apliqué este, ahora voy a aplicar con este pincelito que está aquí. Voy a ponerme un doradito que se llama Brazy o Brazy, no sé cómo le quieran llamar. Es este. Bueno, voy a poner este que es doradito en lo que es la zona de mi lagrimal hacia casi llegando a la, acá en la orilla del ojo. Voy para allá. Ahí me ven. Voy aplicando con toquecitos porque es como brilloso. Vuelvo a aplicar otro poco. Casi no se nota en... Creo no se nota mucho a cámara. Y voy subiendo. Si se dieron cuenta, lo subí un poquito más. Voy a secarme un poco. Y lo mismo voy a hacer con el otro ojo. Obvio que si no les gusta andar como tan brillosa de día, pues entonces ponen el puro claro y así, pero este pues es el que me gusta a mí, ¿ok? Yo soy toda brillosa, entonces a mí me gusta andar así por la calle. Voy a agarrar otra vez el primero que tomé y voy a quitar un poco el exceso por si le cayó en la parte de arriba. Ahora después voy a aplicar lo que es este colorcito como cafecito, que es este. Ahora lo voy a aplicar, ese cafecito, en la cuenca de mi ojo. Voy allá. Que es justo como donde se ve. Ok, ahí. No lo voy a marcar tanto porque lo quiero como tipo de día. Del otro ojo también. Si se dan cuenta, al final no hago como tanto el... Sino como que bajo. Esta parte me ayuda mucho porque es como cuadrado. Entonces bajo así nada más. Bajo de este lado así nada más. Y así. Ok, del otro ojo igual. Igual, vuelvo a agarrar este. Ahora lo voy a poner un poquito igual del que le puse color claro. Y quito exceso. Y lo vuelvo a poner arriba. Para que no me llegue lo café hasta la ceja. Ok, ahora voy a poner acá. En esta orilla. En la otra orilla. Obvio nunca me quedan como parejos. Pero si lo quieren marcar, yo lo marcaría un poquitito más ahí. Agarramos otro poquito, quitamos exceso. Voy a marcar nada más la pura orilla. Del otro lado igual. Solo la orilla. Yo lo hago como en circulito, si se dan cuenta. Circulito y como que el chiste es difuminar la cosa. No soy experta, pero le estoy dando más o menos la idea de cómo me maquillo. Voy a agarrar otra vez este que ya tenía el brillito. Y le vuelvo a pasar. Ahí está bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a enchinarme la pestaña. Porque a mí lo que me gusta es como terminar la parte de arriba. O terminar hasta ahí. Porque ahorita en la parte de abajo tengo que limpiar todo el exceso que me cayó de brillo, que me cayó de polvo. Y lo que me quedó de como de base de hace ratito. Para que no se vea mancha. Ya les había dicho en un tutorial que había hecho de este enchinador. Y bueno, el enchinador lo compré en MAC. Y me ha durado como 2 años. Obvio le cambio las gomas. Bueno, después de esto, chicos, ahora me voy a aplicar. Bueno, primero con una toallita húmeda. La agarramos y ahora sí vamos a retirar la parte de abajo, el exceso. La parte de aquí en la orilla, si no quieren quitar, quiten con cuidado y quiten hacia la parte de arriba. Así y hacia arriba. Vuelvo a hacer lo mismo. Aquí en la orilla, si se dan cuenta, voy a jalar hacia mi ceja, ¿sí? Y esto, jalo hacia mi ceja. Y bueno, si cayeron brillitos y esas cosas, pues ya. Ya me limpié. Ahora después, voy a volver a tomar el mismo corrector y lo voy a poner en la parte de abajo. Listo, ahora vamos a agarrar, ya que me lo puse, voy a agarrar el mismo pincelito y lo voy a repartir desde el lagrimal hacia afuera. Lo mismo del otro lado, desde el lagrimal hacia afuera. Hacia afuera. Voy a poner un poquito aquí.
Ahora voy a agarrar mi base, la que es más oscura de Unique. Y este, yo agarro, este es como con, tiene como, como si fuera ampolleta. Entonces agarras, aprietas aquí y lo voy a echar aquí, miren. Y cae, ¿vieron? Caen las gotitas de maquillaje. Ahora lo voy a poner acá, acá, acá y acá. Hacia abajo. Acá. Acá. Aquí y acá. Bueno, ya que hice eso, ahora voy a agarrar una esponjita y lo que voy a hacer es como con toquecitos, sin embarrar, solo con toquecitos, voy a tratar de unificar el color del corrector con el color de la base. Ahora, les voy a hablar con sinceridad. En la parte de aquí tengo un como granito. Bueno, no un como, tengo un granito. Y lo que voy a hacer es que como es esa parte que tengo aquí, aquí, justo aquí, pues no hay como ponerlo oscuro. Entonces voy a agarrar otra base que tengo aquí, que es de Vichy, y la voy a aplicar solo con un puntito ahí y en donde yo sienta que tengo como granito, que es aquí también en la orilla de la nariz, como bruja. Con la misma esponjita, con toquecitos, voy a desvanecer. Igual aquí, toquecitos, igual aquí y aquí un poco. Sí se ve un poco, pero es como levantado, ya no tanto el color del grano. Ahora, con del otro lado donde casi no tiene, vuelvo a pasar donde puse mi corrector y pues bueno, voy a sellar. Sello este grande. Y aquí, en la parte de aquí, de donde agarré el corrector, voy a aplicar este que fue el claro. ¿Ok? ¿Sí? Sí. ¿Ok? Otro lado. Y en la parte como de la T, hago una T. Aquí así. Y así. Ahora, con este otro que es de... Ay, no me acuerdo cómo se pronuncia esta marca. Pero bueno, aquí se las dejo. Ahí está. Es esta marca. Con la pura tapita. Voy a agarrar. Y echo en todo. Que este es más oscuro. Listo. Ya que eché en todo, me veo uniforme. Y ahora voy a agarrar este otro pincelito que es de Unique. Y lo voy a ocupar para hacerme el contour. Que les dije, este lo compré en MAC. Vienen dos colores. Voy a agarrar, voy a aplicar en mis pómulos. Para hacerme más delgadita la cara, porque... ¡Ay, cómo dan la... ¿Que por qué no me hago más delgadita de la cara? ¿Por qué no te quito esas cosas? Ya me quité las bolsas de Bichat, pero nomás no se puede. Ok, bueno. A mí así me gusta de marcado. Muchas veces dicen... ¡Ay! Perdón, muchas veces dicen... ¡Ay, esa gomita no se sabe difuminar! Claro que sí, pero a mí me gusta como que quede muy marcado porque soy de la cara muy redonda. Entonces... va a quedar algo más o menos así. En la parte de aquí también me pongo. En la parte de acá también me lo pongo. Voy a aplicar tantito Rubords. Y ahora voy a tomar este. Y el de Unique, que es rosita. Sonrío poquito. A mí no me gusta mucho esto, pero voy a aplicar poquito. La ceja es muy a su estilo, muy a como ustedes se la hagan. Digo, no es tanto como ay, se la tienen que hacer como yo. Pero bueno, me la voy a dibujar porque yo me la dibujo. Ahora, con un pincelín, que es este chiquito, voy a agarrar poquito de color de mis para mis cejas, que pueden agarrar un color café que ustedes quieran, así sea el de la misma sombra, no hay problema, pero bueno, yo compré uno para ponerlo a poderlo, perdón, aplicar y empiezo a poner para rellenar. ¿Okay? Si se llegan a pasar, ya les he dicho, no importa. Sí. Vamos del otro lado.
Go. Bueno, mis niñas, y después de que ya está la ceja, por último voy a poner tantito rímel. Acuérdense que ya había enchinado mis pestañas previamente. Voy a ver si todavía siguen enchinadas. Y si no, les voy a dar un poquitito porque se bajan, obvio. Pero ya le voy a dar leve. Vamos a darle otro poquito acá de este lado. Aquí solamente voy a poner la parte de arriba. Y voy a volver a agarrar ahora un pincelín que puede ser el mismo que ya había ocupado para el párpado, pero ahora lo voy a ocupar para hacerme el contour de mi nariz. Ok, pues voy a limpiar, lo limpié con una toallita, lo vuelvo a sacudir así para que no me queden residuos de lo brilloso, que sinceramente pueden tener muchos pinceles y así. Es más, ¿saben qué? Voy a estrenar uno. Denme dos. Tengo mis costas y voy a estrenar este. Okay. Voy a agarrarlo y voy a ocupar el que había ocupado de MAC para hacerme el contour y lo voy a pasar por mi nariz. ¿Para qué? Para hacerla un poquito más chiquita. Marcar solo un poco, ¿sí? Del otro lado igual. Agarramos otro poco. Agarramos otro y ahora voy a agarrar un poquito del de acá al lado, que es brillo, para poner en la parte de aquí en medio. Y listo, chicas. Agarramos un labial, que me gustaría un poquito más fuerte. Y como les dije, a mí me gusta marcar un poquito más la parte de aquí. Otro poquito. La parte de acá. Un poquito. Y listo, el peinado es lo de menos. Hemos quedado, chicas. Espero que les sirva este maquillaje tan lindo, tan bonito, más casual, tan relajadito. Y por último, antes de despedirme, antes de guardar todo mi tuchal, diría mi mamá, o todo el despapalle que le dejé, pues les dije que les iba a mandar algunos saluditos. Y aquí están todas las niñas que me mandaron el hashtag. Las preguntas fueron: ¿quién, bueno, a qué edad había empezado? Empecé a los 15 años. Y mi querida Pau, mi querida Yara y mi querida Patti y Belén fueron las que ganaron vía Twitter. Y por Instagram fueron mi querida Lucero, Jazmín, Monse Aranza y Vale, me imagino que se llama Vale. Vale Gómez. Entonces les mando muchos besos y abrazos, tesoros. Espero, gracias por contestar, gracias por estar aquí, por apoyarme. Espero que les sirva este video. Obvio, es algo más sencillo de lo que estoy acostumbrada o que ustedes ven que yo me hago. Se pueden dejar el cabello suelto y así posar y toda la cosa. Espero que les sirva. Si les gustó, por favor, suscríbanse a mi canal, denle like y compartan este video. Espero que tengan un excelente fin de semana. Les mando besos y abrazos y esto fue Soy Araceli. ¡Adiós!